¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Iván Garduño, coordinador de comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y en esta ocasión tengo la oportunidad y la fortuna de entrevistar a Adriana Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy contenta de estar en este espacio. Gracias. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Adriana es directora de operaciones de Metalux. ¿Estoy en lo cierto? Sí, de MBB América Latina. Y el primer producto que llega de MBB América Latina al mercado mexicano es Metabooks. Antes de llegar y de hablar de Metabooks, ¿cuál es tu formación profesional? ¿Cómo fue que llegaste a Metabooks, pero ese andar, tu formación, para que te conozcamos un poquito mejor? Sí, yo estudié historia, tengo un doctorado en historia que estudié en Francia, en la Sorbona, y cuando terminé mi doctorado lo que hice fue cumplir un sueño que tenía ya desde hace tiempo, incluso antes de empezar el doctorado, que es estudiar edición. Entonces, pues, armé la mudanza y me fui a estudiar a Barcelona, a la Universidad de Pompeu Fabra. ¿Cómo llegas al mundo editorial? ¿Cómo se da esa conexión? Pues, yo creo que como muchos colegas, por caminos encontrados, divergencias, pero que todos de algún modo me llevaban a los libros y al cariño que yo le tengo al idioma y a los idiomas que hablo. En mi primer trabajo fue como librera. ¿Dónde fue? Trabajé en una librería que estaba dentro de la Alianza Francesa, ahora ya no existe. Y de ahí, bueno, pues trabajé como bibliotecaria, como traductora, como correctora. Trabajé también como lectora para editoriales de corte literario y por la formación académica que tengo también trabajé como revisora de publicaciones académicas, como autora de mis propias publicaciones académicas. Y cuando estuve en Barcelona también tuve la suerte de hacer mis prácticas en la agencia Carmen Balcells. Y eso me abrió también al mundo de la compraventa de derechos, que es muy interesante. Entonces, siempre he estado alrededor del mundo editorial desde varias aristas. Es muy curioso que ahora que trabajo en MBB América Latina, no funjo ni como editora ni como librera, sino que estoy todos los días dialogando con personas de estos dos mundos. Y pues eso es algo que me gusta mucho, estar en diálogo con ellos y al mismo tiempo hacer que ellos entiendan de alguna manera a través de de la información acerca de los libros, ¿no? De los metadatos, que es lo que yo trabajo. Ahorita que lo mencionas, ¿qué es MBB América Latina? MBB América Latina es una empresa que ofrece soluciones logísticas a la industria del libro. Tenemos menos de un año de operaciones, es una empresa muy joven. Sin embargo, está sustentada en una sólida experiencia de dos empresas muy importantes, que son la Feria del Libro de Frankfurt y MBB. Esas dos empresas forman parte de la Asociación de Comercio del Libro Alemán y, bueno, pues llevan muchas décadas. Y estas dos empresas deciden fundar MBB América Latina. El primer producto que llega es Metabooks, que es una solución centralizada de metadatos. Ese es el producto con el que estamos arrancando. Es una solución centralizada de metadatos para los títulos disponibles en el mercado mexicano. Y esta herramienta se hace con la misma tecnología que ya lleva décadas conectando al mundo del libro en alemán y que desde hace 3 años se implementó en Brasil. ¿Por qué son importantes los metadatos? ¿Por qué deberían de interesar o de importarle a los editores, a los libreros? Los metadatos no son un lujo, son una necesidad básica. ¿Y por qué son necesarios? Pues porque los metadatos son una herramienta comercial, ayudan a vender. Para empezar, ¿qué son? Bueno, pues es información, como muchos deben suponer, pero es una información que debe de ser, por un lado, información de calidad, ordenada y que pueda viajar fácilmente. Todos necesitamos información y todos generamos información. Sin embargo, muchas veces los editores tienen la idea de que
si pusieron tanto mimo y tanto esmero en editar un libro y en publicarlo, que es una apuesta que están haciendo, el libro se va a abrir paso de algún modo en el mercado. Y es verdad que hay libros, pero hay una gran competencia. Los metadatos ayudan a que los libros se vean, a que los libros puedan ser descubiertos y a que los libros destaquen. ¿Esta información cómo tiene que ser? Pues tiene que ser de calidad. Que dejemos de pensar solamente en una ficha técnica o en un registro, porque los metadatos son más que un registro, son una herramienta comercial. Entonces, por un lado, utilizar metadatos significa tener información de calidad que va más allá de lo descriptivo, que puede ser que llame la atención el libro si se ofrece otro tipo de datos, como por ejemplo archivos multimedia, etcétera, todas estas cosas que están alrededor del libro y que dan una idea más rica de su contenido y más atractiva. Por eso decimos que los metadatos ayudan a que los libros se vean, porque conectan a lectores potenciales con esos libros. Por otro lado, es información que tiene que estar ordenada. Esto ayuda enormemente dentro de la editorial y dentro de la librería a tener un orden y agilizar procesos. Pero cuando digo ordenada también quiere decir utilizar estándares, que son estándares internacionales, y ese orden, es decir, tener la información de una cierta manera, ayuda a que la información viaje y viaje fácil. Es decir, los editores generan la información, los libreros y los canales de venta la reciben, y eso se hace de una manera ágil, de tal manera que los metadatos agilizan el proceso y ayudan a vender. ¿Cuál es tu función en Metabooks? Mira, mi función dentro de MBB y en específico para Metabooks es, yo fungo como directora de operaciones. Eso quiere decir que yo soy el contacto central para muchos de los aspectos que tienen que ver con la herramienta, desde, por un lado, la gestión de metadatos, por otro lado, el soporte técnico, la atención a los clientes, las ventas también y pues las relaciones públicas. Entonces, trabajo, es un equipo pequeño el que tenemos en MBB América Latina, pero siempre trabajo en coordinación y en constante comunicación con nuestros equipos en Frankfurt y con nuestros aliados aquí en México. ¿Cómo resumirías la importancia de la función o del trabajo que realiza MBB, Metabooks, en México, en la industria editorial? Metabooks es un puente entre editores y libreros o canales de venta, pero sobre todo los libreros. Es un puente para que podamos compartir de una manera más rápida y sencilla esta información acerca de los títulos disponibles en el mercado. Si no se cuenta con una solución centralizada de metadatos a nivel de industria, lo que ocurre es que es muy difícil tener estas cosas de las que te hablaba, orden y agilidad en los procesos. Todas las industrias grandes y medianas del mundo en diferentes países tienen o cuentan con una solución centralizada de metadatos, algunos ya desde hace varias décadas. Sin embargo, en América Latina hay un enorme hueco. Hay muchas discusiones, pero es verdad que hay un hueco al respecto de este tema y Metabooks se propone aportar llenando ese hueco para que haya una solución centralizada de metadatos. Por un lado, esto tiene beneficios para toda la cadena del libro. Ahorro de tiempo, ahorro de esfuerzo, lo cual trae un ahorro de dinero. Y por el otro lado, ayudar a la profesionalización, mejorar la calidad de la información, lo cual repercute en ventas, en mayores y mejores ventas. Hay varios estudios al respecto alrededor de otras industrias que se han realizado que muestran que hay una relación directa entre la calidad de los metadatos, la eficiencia en comunicarlos
Mejores ventas. Estaba viendo reportes de Brasil, que es donde también están o comenzaron en América Latina, y efectivamente hay reportes en los que cómo va mejorando y eficientizando esa parte Metabox. Y además, ¿sabes? Creo que en este contexto de pandemia, con una crisis que nos está repercutiendo a todos, es momento y nos hemos dado cuenta de unirnos. Y una manera de unirnos, además de muchas iniciativas que se pueden hacer, porque una crisis es una oportunidad, una manera de unirnos es utilizando herramientas en común. Y justamente eso es lo que se propone Metabox, ser una herramienta en común para que editores y libreros la utilicen y esto se vea reflejado en un beneficio económico para toda la cadena. Los editores que todavía no se han unido a Metabox, ¿qué les dirías? Lo que les diría es que en realidad es sencillo. Los metadatos hay veces que parece que es una palabra que da miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O que puede ser una cosa así como demasiado tecnológica para lo cual no estamos preparados. Decirles que es sencillo, que el equipo de Metabox los encuentra ahí donde estén y como tengan los datos. Puede ser que los tengan en una base de datos propia, puede ser que nada más tengan un simple Excel, puede ser que tengan muchos Exceles desperdigados en la editorial, puede ser que ya puedan trabajar con archivos Onyx. No importa en qué nivel técnico estén y que tampoco importa el tamaño de la editorial. Puede ser una editorial pequeña, mediana o grande, cualquier editorial se puede beneficiar de utilizar los metadatos como herramienta comercial y que se acerquen, que se den cuenta de que realmente es fácil, que nosotros los acompañamos en el proceso para que puedan tener una buena gestión de metadatos y si necesitan saber más, que nos contacten en mexico@metabox.com. Precisamente, ¿dónde te pueden contactar? Sí, pueden contactarnos ahí, bueno, obviamente estamos en redes sociales como MetaboxMX, está nuestro sitio web que es www.metabox.com. Y está nuestra dirección de correo, por favor acérquense, será un gusto atenderlos. Pues muchas gracias, Adriana, la verdad es muy benéfico para la industria editorial tener empresas como MBB, América Latina, todo lo que se encargan de metadatos, de hacer que los libros se vean, y en verdad hacemos una invitación a todos los editores a que se acerquen a Metabook, que conozcan lo que es. Y tienen en Adriana y en todo el equipo de América Latina, pues, y en Alemania, personas muy profesionales que los van a ayudar, los van a orientar, los van a guiar, y es en beneficio de toda la cadena del libro, de la industria editorial. Muchas gracias, Adriana. Esto Muchas fue gracias. Un diálogo con personajes de la industria editorial. Nos vemos a la próxima.